esto es lo que pasa a la salida del estadio, al lado de la barra de Oriente. Hay un joven golpeado, están arrojando piedras. La policía está con uno de los Neptuno. Esto es cuando la pasión se transforma en agresiones. La hinchada también, yo creo que no, yo no sería el único que debería estar aquí, ¿no? Sino que deberían haber muchos más, ¿no? ¿Cómo ve lo que le ha pasado a su hijo? Pucha, lo veo con tanta tristeza, ¿no? Y dolor, yo soy su madre. Enviudaba hace 8 meses y ahora más este problema de mi hijo. ¿Qué puedo hacer, señor? Seguir adelante. No puedo desmayar. Tengo mi otro hijo menor y yo y él somos los tres. No me preguntes por qué, porque te miro así. ¿Cómo ve lo que le ha pasado a su hijo? Pucha, lo veo con tanta tristeza, ¿no? Y dolor, yo soy su madre. Enviudaba hace 8 meses y ahora más este problema de mi hijo. ¿Qué puedo hacer, señor? Seguir adelante. No puedo desmayar. Tengo mi otro hijo menor. Y yo y él somos los tres. ¿Cómo se sentía cuando Juanito le decía que iba a un partido de fútbol? Yo siempre le decía, hijo, no, va, o anda, ¿no? Y tenés un poquito, porque yo lo conozco, porque es fanático él a Blooming, desde chico ha sido. Y no vas, hijo, cuídate. Y ese día, digamos, él, yo le dije, no, no vas, hijo, no, no voy a ir, mami. Y él estaba yendo al colegio, y del colegio había desviado, yo no sabía. Yo pensé que él estaba en el colegio y se había ido al estadio. Estaba como él trabaja en carpintería, había ido y le dijo a su jefe que le dé unos 50 o 100 pesos y el hombre le dio y con eso se había venido. ¿Y usted siempre se ponía nerviosa cuando él iba a algún partido? Sí, porque yo lo conozco como es él, ¿no? Y por su problema de salud que él tiene, él es impulsivo. Él si se enoja, él se pone impulsivo, si se asusta o si recibe una noticia sorpresa, o sea, le afecta, ¿no? Ahora, ¿qué va a cambiar a partir de ahora después de todo lo que ocurre? Bueno, como él dice que siente con tristeza que él no va a poder ir al estadio, ¿no? Y vamos a seguir, pues, señor, la misma rutina de siempre, trabajar, ellos que trabajen, porque él me ayuda. ¿Volverá él al estadio? No, no va a volver. Dice que aunque le duela va a escuchar por radio, va a ver por tele. Aunque no es igual, pero no va a volver él ya. Eso es lo que más pena le da, dice. Pero él habla conmigo, me dice, mamá, estoy arrepentido de las cosas que han pasado. Y esto me sirve como una experiencia en mi vida, me dice. Ya no lo voy a hacer nunca más eso. Porque escribo tu nombre 1000 veces. Doctor, una de las cosas que se ven generalmente en los partidos de fútbol es el consumo de alcohol previo al partido por parte de hinchas y durante el partido. ¿Es una mala combinación? Es una pésima combinación, pero necesariamente la gente hoy por hoy se alcoholiza por todo y por nada y come por todo y por nada. Entonces nosotros tenemos una cultura del alcohol que todo se festeja con alcohol, porque la gente no tiene otra creatividad, no tiene otra vivencia, no se da el lujo de disfrutar en sano. Entonces fíjate que nosotros tenemos el alto índice de relaciones sexuales alcoholizadas, donde no disfruta ni ella ni él.
los reflejos están mutilados. Vamos al fútbol y no disfrutamos realmente de un análisis de un fútbol verdadero alcoholizado, porque vienen las peleas. O sea, necesariamente siempre estamos en la búsqueda de la falla, de la fuga, de la euforia, para alcanzar un sitial o un éxito vivencial. Y eso es lo que tenemos de malo en todos los estadios del mundo donde entran alcoholizados, ¿no? ¿Se puede responsabilizar al alcohol por las agresiones posteriores que ocurren generalmente en los partidos de fútbol entre las barras? No, jamás. Primero está la persona, después la personalidad patológica, después el grupo, después el alcohol, después el lo contiene, y después la sociedad y después todos los aspectos. ¿Pero es algo con lo que se tiene que luchar por parte de las autoridades para evitar estas cosas? No, no se tiene que luchar, se tiene que educar. Lamentablemente estamos viendo que hay gente de Oriente, de La Barra, que ha salido en estado de ebriedad. Es lo que más nos llama la atención. Están en estado de ebriedad. El alcohol en la cancha. Están provocando estas situaciones. Pero gracias a Dios y gracias a la pelota que sigue rodando, podemos ver todo lo bueno que tiene el fútbol. Cuando se está ajeno a los vicios, la historia es diferente. Padres e hijos se unen en la cancha y los sueños son muchos que surgen al ver un partido o al correr atrás de la pelota. Estamos a un costado del Estadio Tahuichi, hoy utilizado por los Chipirindín y Chichuriru. Son las divisiones menores de la Academia Tahuichi, que valga decirlo, es una de las academias que ha logrado muchos títulos para el país. De aquí se comienzan a formar muchos sueños y de aquí posiblemente salgan los futuros cracks. Papás juegan de todo, directores técnicos, critican, apoyan y también la hacen de médicos. Es el apoyo a los niños en lo que es la pasión del fútbol. El fútbol es lo más hermoso y apoyar a los papás, a nuestros hijos, ¿no? Que tenemos nuestros futuros jugadores acá en el estadio. Media para los golpes le estoy echando. ¿Qué pasó, papá? Yo quería patearle la pelota y el otro me pateó aquí. Bueno, pero te levantás y seguís jugando. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo jugás? ¿Ah? Un año y medio. ¿Cuántos añitos tenés? Siete, pero... ¿Ya te podés parar? Sí. A ver. No importa el sexo o el color, el fútbol no discrimina. Y en una cancha de tierra, en la calle, con short, falda y hasta con polleras, una pelota es buena excusa para el deporte y divertirse. El hecho que te haya derivado a un centro psiquiátrico, ¿cómo te tocó eso internamente? Bueno, me sentí mal un poco, ¿no? La verdad, no sé, un poco, más que todo incomprendido. Sentí en ese momento que todo se derrumbaba. ¿Y hay algo que tal vez podés considerar peor, que sos hincha? Y hincha muerte, si se puede decir, de un equipo de fútbol, el hecho de que te prohíban entrar al estadio nuevamente. Bueno, yo creo que solamente sería acatar nomás, ¿no? ¿Pero cómo siente un hincha que por un error no va a poder volver a ver a su equipo en el estadio en vivo y en directo ahí? Me siento muy mal, la verdad, ¿no? Porque ya no voy a poder ir a ver a mi equipo. ¿Qué opinas del alcohol y el fútbol? Bueno, el alcohol y el fútbol son dos cosas diferentes, ¿no? Pero están relacionadas también, ¿no? Porque inclusive muchos futbolistas, ¿no?
consumen alcohol y todas esas cosas, ¿no? Inclusive después de un partido o un festejo, siempre está el alcohol relacionado con un jugador o con un hincha, ¿no? Como es en el caso mío también. Para volver a rehidratar el cuerpo, ¿eh? Después de un partido de fútbol, es algo delicioso, para mí es delicioso. Siempre de forma moderada, el consumo de cerveza favorece a la hidratación que se necesita después de un ejercicio físico, y más si es al aire libre y con temperaturas elevadas. Todas estas recomendaciones son cumplidas al pie de la letra por quienes practican fútbol en Santa Cruz, ya que al término de cada encuentro, por costumbre, no puede faltar la cerveza en la mesa. Los jugadores entre copas analizan el partido, recordando las fallas o aciertos que han tenido, además de festejar los goles. Y si no han ganado, no importa, lo importante es compartir con los amigos. ¿Por qué se toma después de un juego? Porque todos están acostumbrados a eso y aparte le ayuda a sentirse bien el cuerpo, ¿no? A ver, salud. Siempre, digamos, se desestresa, digamos, tomando una cerveza, charlando con los amigos, más que todo cuando uno gana, ¿no? Se divierten con música, toman sus cervecitas, acaba el partido y cada cual a su casa. Aunque esta actividad no es del agrado de las esposas, a quienes les cuesta entender la manera que tienen sus esposos de liberarse del estrés. ¿Cómo les gusta la cerveza? Así que ni cómo decir, ni cómo yo diga no, no, pero vemos mujeres que no entendemos eso. Dice que es energizante, pero uno o dos vasos, ¿no? Ya después es borrachera. Espero que las cosas mejoren, ¿no? Y mil disculpas a todos, a toda la hinchada y el cuerpo técnico, la dirección.